te asombres y te digo lo que... Ahí en casa, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le damos la bienvenida y los buenos días a la chef Samantha, quien viene por parte de la panadería La Condesa, a quien le damos, pues ahora sí que los buenos días. ¿Cómo está, chef? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias. Bienvenida a Hoy Saltillo, primera vez en televisión, me comentaba. Sí, primera vez, pero... Pero está emocionada, cero nervio, ni no, mucho nada, menos. Nada, nada. Al contrario, viene a compartirnos, obviamente, esto que ya lo hemos platicado muchas veces, Daiva, la Rosca de Reyes, que es una tradición hermosa y que, ¿sabes qué? Me encanta que han ido modificando un poco, claro, los sabores, las texturas. Y bueno, chef, ahora sí que tú, experta en la materia, cuéntanos al respecto. Bueno, ahorita sí quisimos dar un cambio así en la rosca, sin salirnos de la tradición. Por decir, agregamos queso, ate de guayaba, chocolate, sin salirnos de la tradición, pero sí... Si nos salimos un poquito de lo básico, de lo convencional, de ver los ingredientes que porque a veces nos decían, tenemos ya 5 años haciendo roscas, y nos decían, y ponle esto, y quítale esto. Entonces, de acuerdo a lo que a la gente más le gustaba, nos pedía cambios, ahí así hicimos la rosca, y pues con mucho cariño. Ahorita vamos a decorar esta, que ajá, tiene una cobertura de queso, tiene ate, tiene cerezas, tiene un ganache de chocolate y brillitos. Entonces vamos a decorarla para que ustedes vean el trabajo que hacemos nosotros en La Condesa. Pues manos a la obra en una sola maniobra, que entonces... esto tiene arte, señoras y señores. Es tiempo, es dedicación. Un saludo muy especial a todos los panaderos, panaderas, a los chefs que se dedican, obviamente, a hacer esta delicia, Daiva. Así es, y que no han dormido, porque realmente los pedidos, híjole, aquí no me dejarás mentir, están al tope, gracias a Dios. Sí, ahorita tenemos una jornada, yo creo, de casi 48 horas ahorita, los panaderos. Wow. La gente de venta en piso, la gente que está contestando mensajes, llamadas, todos estamos así a... ¿Cuántas roscas aproximadamente, mi estimada Samantha? Yo creo que ahorita hicimos unas 100 roscas aproximadamente. 100 roscas. Wow, mis respetos. Y ahorita, bueno, estamos decorando nuestra rosca con, ¿nos comentabas? Esta es una cobertura de queso crema. ¿Qué esa cómo delicia se hace? Esta es bien fácil, tiene crema, ajá, crema nata, tiene queso crema, tiene azúcar glass, tiene vainilla y eso. ¿Qué es de la que se hace Dorito? Le vamos a poner chocolate... Ganache. Uy, qué delicia. Ay, Dios para, mío, para los chocolateros. Chocolate. Qué rico. Oye, espérate, la pregunta más importante. ¿Cuál, mi cari? ¿Cuántos niños tiene nuestra rosca, chico? Esta, como es para 15 personas, tiene aproximadamente 8 niños. Ándale. Órale. Perfecto. Pues está bien para los tamales, para 15 personas, sí, de a poquito cada quien. Y es que es importante reconocer que dependiendo del tamaño de la rosca es el tamaño de muñecos, así que no se preocupen, porque de repente son más, de repente son menos, pero lo importante es compartir y el 2 de febrero reunirse. Está quedando preciosa, le estamos agregando el ate de guayaba. Ay, que es de mis favoritos, chef, ¿no tiene usted una idea? Yo quiero partir esta rosca, mi no, cariño. Claro, sí, claro. Esta es de ustedes, esta es de ustedes. Gracias, y esta Samantha es la que vamos a regalar. Chef. Oigan, y es muy padre, pues también, Cari, que lo puedan hacer en casa, realmente comprar una base, comprar la rosca original. Ajá. Y después... Podríamos vender las bases así para si es por pedido, ya no la piden, y en familia pudieran hacer lo que estamos haciendo. Ay, ahorita. ¡Qué increíble! ¡Qué bonita actividad, no, mi Cari? Creo me que encanta, sería padre. Me encanta la idea, exactamente, porque ponemos ahí a trabajar a los niños, obviamente no ponen en riesgo su vida, porque pues básicamente no estamos utilizando elementos... riesgosos, entonces pues bueno, nada más nos dedicamos a probar y a decorar, y mire, ahora sí que al gusto de cada quien, y la cereza que no nos falte. La esa no. Dirían en el pastel, pero ahora es en la rosca. Ahí, claro que sí. Y ya lo que ustedes le quieran poner, pero ahorita nosotros siempre usamos brillo. ¡Glitter! Sí. ¡A brillar! Claro, claro. Que es comestible, obviamente, sí, ¿verdad? Ay, sí, por favor. A ver, yo soy malísima en esta, pero a ver si podemos. Bueno, y mientras lo abren, chef, por favor, compártanos sus redes sociales. ¿En dónde los encontramos? Estamos en Instagram, la_condesa_brunch.
pues también hacemos, tenemos todos los días desayuno y los fines de semana desayuno buffet también. Sí, muy rico. Entonces está como muy exclusivo, muy gourmet. Es un buffet boutique muy, muy lindo, entonces les va a gustar mucho. Que por cierto, la rosca es muy gourmet. Y sí, me les digo. Sí, está muy rica. Sí, también muy bueno. El pan no nada más es un pan húmedo, es un pan que no es seco ni nada, es un pan muy suavecito, muy húmedo. Y están horneadas de ayer, o sea, no es nada con conservadores, están horneadas de ayer. Y hoy las para estamos hoy entregando disfrutarlas. Para aquí hoy, está, sí. Ya en producción nos ayudaron porque sí estaba muy duro este brillo, bueno, pero. Entonces ya. Brille, muy cerrado, muy sellado. Ya van. Qué lindo se ve. Compañeros, ¿quieren rosca? Sí. Ya escucharon allá en producción, ya se huele. Ay, huele es que rosca. Mira, queda tan bonita la rosca que no la quiero ni partir. O sea, la quiero dejar de adorno. Ay, Cari, serás tú, pero pues tu pedacito, amiga. Ya tengo mi pedazo es este, mira. Ándale, a ver si no te toca la bendición. Que me toque la bendición, porque yo quiero mucha bendición este año. Póngale harto brillo para también que nosotros brillar más de lo que ya brillamos, obviamente. Sí, ya poner eso. Es que de con acuerdo. Los guantes ya. Sí, no, sí, pero yo sí te entiendo. Es necesario ahorita tener los guantes. Ok. ¿Sí? Oye, chef, ¿y sus redes sociales? Los encontramos así literalmente como La Condesa. La Condesa Brunch y también en Facebook, La Condesa Brunch también está, estamos ahí en Facebook y en Instagram. Perfecto, pues para nosotros que nos sigan. Vamos a quedar a degustar ahí en casita, buen provecho, ¿verdad? Salud con la rosca. Gracias, Chef Samantha. No, muchas gracias a ustedes y pues provecho que la disfruten. Gracias, claro que sí la vamos a disfrutar. Nos vamos del otro lado del estudio porque es momento de darle lectura a las cartas. ¿Qué le depara? Ya está Melissa Salamanca con nosotros. Vámonos del otro lado del estudio.